Thank you. Pues bueno, viajeros, ya pasamos, como pudieron mirar, ojalá que les haya podido grabar un poquito, pero por esta parte de arriba es en donde te regresa el TSA. Entonces aquí les voy a estar mostrando, esta es la terminal, estamos nosotros aquí, que aquí es en donde te revisan, aquí es en donde está el tren. Entonces aquí ya estamos en un área segura, porque ya pasamos en donde te revisan. Después está la terminal A, B y C. Aquí están las aerolíneas. Entonces nosotros vamos a ir a la número A, a la terminal A, y vamos a ir a Frontier. Y pues bueno, yo ahorita les sigo contando, pero por aquí dice que va a llegar el tren en 30 segundos. Así es que pues vámonos. El trenecito está lleno y pues vámonos, porque ya nos toca subir. Y pues bueno, viajeros, ya pasamos esto. Como pudieron mirar, no, la calidad no es la mejor. Sí pude grabar el video, pero la verdad que el teléfono dejó de funcionar. Entonces vamos a
ir a nuestra estación. Tenemos que esperar a ver si alcanzamos lugar. Y pues tenemos que encontrar la forma más fácil, más rápida de llegar a el área de Chicago. Y pues bueno, viajeros, déjenlos. Les quería contar que hay muchísima gente que está usando tapabocas por lo que está sucediendo con el coronavirus. Al menos en los aeropuertos, en el de Chicago, en el de Denver. Y ahorita que regresé otra vez aquí a Denver, estoy mirando que al menos unas 15, 20 personas son las que traen esto. Entonces, pues bueno, ahorita estamos intentando cargar el teléfono un poquito porque no tenemos mucha batería. Entonces lo vamos a necesitar, necesitamos que se cargue un 40-50%. Entonces todavía tengo que esperar 15 minutos más para poderles explicar. Como les digo, en otro video les voy a explicar cómo fue que hice este vuelo, en qué consiste, porque es un boleto de empleado que tengo que esperar porque yo no soy el empleado de la aerolínea, sino un empleado me lo vendió a mí. Entonces son como vouchers que conseguí para que me saliera más económico el vuelo, pero tiene buenas cosas y malas cosas. Una de las buenas cosas es que es económico, malas cosas es que tienes que esperar hasta el final para ver si vas a subir al vuelo. Entonces pues vamos a ver qué sucede. Pues bueno, viajeros, quería mandarle saludos a unas personas que siempre están comentando en mis videos. Quería mandarle saludos a, aquí los van a poder mirar, a estas personas que siempre me están comentando en los videos. Entonces, como pueden ver, aquí va a ser los saludos para Gladys Delgado, para Flori Delma, para Maite, para José Ju. Estas son las personas que vamos a saludar. Y pues aquí tenemos más saludos. Saludos para Willy. Saludos para Willy. Saludos para Flor, que siempre comenta en mis videos. Y viajeros, también quiero mandarle a toda la gente de Instagram que me manda mensaje, con la que platico, que me pregunta algo. Ustedes saben siempre que les estoy contestando y les mando saludos a toda esta gente. Son demasiadas personas que me mandan mensajes haciendo preguntas, así es que muchísimos saludos para todos ustedes. Y viajeros, si tú quieres recibir un saludo, déjame un comentario, yo te voy a estar mandando saludos en el próximo video. Entonces, pues bueno, ya estamos listos, creo, para abordar. Me dijeron que sí nos vamos a ir en este avión. Entonces aquí está la puerta en la que vamos a ir. Nada más que estoy esperando. Entonces ya vámonos. Thank you. Pues esto es lo que no me gusta, estar esperando aquí. Por eso prefiero que toda la gente se suba y ya. Les voy a estar poniendo un video de cómo hacen esto. Lo están echando un
se deslice el avión. Viajeros, ya estamos listos para irnos a nuestro siguiente aeropuerto, pero como está haciendo mucho frío aquí en el área de Denver, pues ya vamos a comenzar. Nuestro vuelo dura aproximadamente como una hora y media, entonces vamos a continuar y vamos a ver en dónde terminamos y ahorita les muestro esto. Bueno, ya vamos a comenzar nuestro despegue. Pues bueno, esta es la aerolínea Frontier. Pero viajeros, déjenme decirles que hubo demasiada turbulencia en una parte del vuelo. Brinqué como unas 6 pulgadas del asiento. Pero bueno, ya vámonos porque ya llegamos a nuestro destino y ahorita les voy a estar diciendo dónde es nuestro destino. A Nadeline también le gusta Chicago, ¿verdad, Nadeline? El gordo como nació aquí, por eso no le gusta el frío, por eso tiembla. Tejano. Ay, discúlpame, Kimber Tejano.
Pues es Kimber el Tejano. Eso va a quedar.